El discernimiento es la clave de la vida. Muchas veces nos dejamos guiar por formas de hacer las cosas y de vivir que están basadas en otras personas que también hacen lo que pueden y básicamente se guían por, básicamente se confundieron de camino en vez de elegir la luz, eligieron la oscuridad. Y el problema con esto es que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, creemos que estamos eligiendo el mejor camino, el camino de la luz, y realmente estamos eligiendo la oscuridad. Y para poder discernir esto, tenemos que tener en cuenta que no tenemos que usar la mente y decir esto es lógico o no, o esto tiene un argumento válido o algo así, sino que más bien tenés que sentirlo con tu espíritu. Tenés que usar como tu percepción, tu tercer ojo, tenés que sentir cómo eso se siente. Y estamos muy desconectados de nuestro sentir, por eso es que nos cuesta tanto a veces discernir. Me salió un poema. Me parece que tenemos que tomar mejores elecciones en la vida y esas elecciones son constantemente estamos tomando elecciones todo el tiempo. En la vida estamos tomando elecciones todo el tiempo, todo el tiempo. Aunque por más de que seamos conscientes de eso o no, estamos todo el tiempo tomando decisiones y elecciones, elegimos. La cuestión es que debemos tomar mejores elecciones que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir en paz, que estén conectadas con nuestra expansión. Y no se puede dar una interpretación sobre qué es lo mejor por fuera de la percepción, porque no tendría sentido hacer algo que realmente nos hace mal, por más de que haya un argumento lógico, razonable al respecto. El punto de esta vida es sentirnos expandidos y sentir paz. Al 100%. Eso quiere decir que si la sentís al 99%, entonces hay algo que está faltando igual. Hay algo que no termina de estar bien. Y estoy tratando de darte una herramienta para que puedas discernir mejor en tu vida. La clave es el discernimiento, porque bueno, como dije antes, todo el tiempo estamos tomando decisiones y hacemos elecciones. Entonces, ¿pero en qué se basan esas elecciones? Porque si tomamos elecciones a diestra y siniestra, como sin percibir cómo se sienten esas elecciones y desde dónde nacen, por qué nacen, no sé, nos perdemos a nosotros mismos en un objetivo. A veces tenemos un objetivo y nos perdemos a nosotros mismos en pos de un objetivo. Esas son trampas en nuestra vida, son cosas que por ahí, desafíos que nosotros nos ponemos a nosotros mismos y para poder seguir subiendo de nivel vibratorio y ser más coherentes, necesitamos sentir esa paz interna en todo lo que hacemos. Y para eso se necesita práctica, obviamente se necesita mucho entrenamiento. Yo no estoy diciendo que en un día vos vas a poder lograr tener una coherencia vibratoria al 100% si vos siempre estuviste desconectado de tus emociones. Entiendo que es un trabajo complejo, pero es algo que es la razón por la que estamos acá en
en este plano, nosotros tenemos un código original que es nuestra vibración, que es, vuelvo a decir, sentirnos en paz y expandidos y plenos. Y para eso tenemos que tener un orden. Si vos no sos capaz de ordenar tu espacio, tu propio lugar en el que vivís y estar al servicio del orden, es mucho más difícil que puedas ordenar otras cosas en tu vida, si no puedes empezar por ahí. Lo principal es ordenar el espacio, lo principal es saber lo esencial, saber reconocer lo esencial, no perderse en algo que no sabes cómo entró ahí, no sabes cómo es como un parásito, una idea construida de quién sabe quién que entró y no está en pos de tu más gran bien, tu más grande bien, no está en pos de tu expansión, es algo que te está limitando y puede ser una creencia, puede ser una idea, puede ser un modo observador. Vos tenés que llegar al punto de que no existan otros modos observadores en tu vida. Por más de que nos relacionamos con personas, que obviamente que eso es necesario, pero tenés que llegar al punto de que tu universo llene todo el espacio, que no haya nada más ahí, por más de que te relaciones con otras personas. Tu universo tiene que llenar toda la sala y para eso tenés que reconocer lo esencial y cultivarlo. Tenés que conseguir que tu jardín, tu casa, sea el hogar más hermoso, sea el jardín más florido, porque las cosas de afuera con las que te relacionás son necesarias y aportan, pero es todo para tu crecimiento, es todo para tu evolución espiritual, para tu viaje. Este es tu viaje de empoderamiento y de expansión. Toda la vida ocurre dentro tuyo y es totalmente 100% sentida, es 100% percibida. Como dice Alejandra Pizarnik, las verdaderas fiestas ocurren en los cuerpos. Es decir, el compartir con otros es inmenso. Pero realmente todo nace dentro de vos. Y que vos puedas reconocer eso es grandioso. Porque si vos podés reconocerlo, podés mostrárselos a los demás. Y ese es el mayor regalo. Poder multiplicar el amor desde el amor propio y desde el amor a otros, poder multiplicar el tuyo propio. Es como algo que se sin una sinergia que ocurre que se retroalimenta entre ambos amores. Ninguno de los dos es mejor que otro. Los dos son necesarios, porque sin vos no existiría yo. Entonces, el discernimiento es importante porque si tomamos malas decisiones podemos equivocarnos de camino y irnos hacia la oscuridad sin darnos cuenta en pos de un ideal de la mente. Por eso los intelectuales muchas veces son personas que se desconectaron totalmente de su corazón. Y a la mente hay que utilizarla, pero a nuestro favor, al servicio del corazón.
Entonces, aprender a discernir es de vital importancia en este camino evolutivo, y no podés confiar en los demás, o sea, como confiarle esa decisión a los demás, preguntarle a los demás qué tenés que hacer. Sinceramente, tenés que poder discernir vos solo y tenés que poder conectar con tu corazón y decidir. Y bueno, si no estás seguro, arriesgarte, pero siempre intentando tomar la mejor decisión, o sea, haciéndolo con seguridad en el momento, con seguridad de que estás haciendo lo correcto, de que estás conectándote con tus sensaciones, con tu mundo, con tu universo. No estás haciendo algo en pos de una idea y en realidad estás muriendo a vos mismo. Deberíamos aprender a tomar mejores decisiones que nos acercan más a la luz, porque nosotros somos trabajadores de la luz. Si vos estás escuchando esto, sos un trabajador de la luz. Y es muy admirable que estés intentando mejorar y que estés receptivo con toda esta información, que no a todo el mundo le va a llegar, no todo el mundo lo va a entender, porque hay personas que están muy cerradas, su corazón está muy cerrado y solo viven desde la mente. Entonces es más difícil explicarles algo porque solo entienden de manera argumentativa, y no, y con un objetivo o con una ganancia material, por así decirlo. Y esta es una vida espiritual, todo es espiritual. Entonces, cuando vos vas bien, por el camino vas a sentir paz y vas a saber que estás yendo bien. Y vos vas a reconocerlo sin dudas. Y vos lo vas a sentir como muy intensamente en tu cuerpo y en tu espíritu de que estás yendo bien, de que es por ahí, de que estás avanzando, de que realmente estás edificando. No estás intentando construir castillos en el aire afuera, sino que realmente estás edificando algo importante y valioso que lo vas a tener toda tu vida, porque es tu propia inversión, toda esa energía puesta en el lugar correcto. Ya no te vas a perder más si vos, si es tu mayor intención, vas a saber volver a casa si te perdés, porque estás totalmente conectado con ese corazón, con esa sensación que tenés, que es tu casa. Entonces vas a llegar a darte cuenta de que todo está bien y de que todo siempre estuvo bien, siempre y siempre lo estará, porque sos vos, siempre fuiste vos, todo eso tan maravilloso, mágico, increíble. Siempre fuiste vos y que es un milagro que puedas estar manifestando cada día una oportunidad nueva de manifestar un poquito más de esa magia que sos y de caminar un poco más hacia tu hogar. Porque todos estamos aprendiendo en este plano y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestras vidas. Y eso es verdaderamente hermoso. Esa oportunidad es muy lindo. Y es importante que nunca perdamos de vista lo esencial. Que nosotros tenemos el poder de crear en nuestra vida lo que sea que imaginemos.
sin límites. Los límites no son de la luz. Todo lo que te hace sentir vivo y expansivo es de la luz. Entonces, ¿qué quieres crear sin límites? Porque sos un universo y el universo es infinito. O sea, tenés literalmente las infinitas posibilidades dentro tuyo. Entonces, no podés creer que la vida es sentir menos que 100% dicha y expansión. Porque estás cediendo ante el enemigo, estás equivocándote de camino. Nosotros somos trabajadores de la luz. Nadie dijo que sería fácil, ¿sí? Pero sos protagonista. Entonces, ese es el mayor regalo que tenés y responsabilidad también. Pero nada te puede dar mayor sensación de adrenalina y de estar vivo, estar viva realmente, que saber que vos sos protagonista, que todo pasa por vos y que solo tenés que elegir nomás, ser valiente, elegir ser valiente. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video, podcast. Suscríbanse a mi canal, suscríbete si te gustó el video. Así te llega más contenido de luz. Y nos vemos, que tengas un maravilloso día. Saludos.